ahora sí vamos a iniciar con nuestra secuencia favorita, ya la tenemos ahí en pantalla, la doctora Claudia Paredes de Odonto Niños TV, y el día de hoy vamos a tocar el tema de cuándo se hacen tratamientos pulpares en niños. Lo dejo con la doctora y luego conectamos para las preguntas. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Claudia Paredes. Bienvenidos a Odonto Niños TV, un miércoles más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los tratamientos pulpares. ¿Cuándo se tienen que hacer? De este tema ya hemos hablado antes, pero de repente no un programa entero. Pero de todas maneras quería explicarles a ustedes en qué consiste eso de los tratamientos pulpares, porque hasta ahora siguen llegando a mi consulta muchos papitos que no entienden el por qué es importante y cuándo debemos hacerlos. ¿Sí? Básicamente esos tratamientos pulpares se realizan, ¿no? Mayormente, ¿no? Cuando hay problemas con caries profundas, por así decirlo. Cuando un paciente llega a consulta, ¿no? Puede referir dolor, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar una radiografía, ¿sí? Cuando llega a la consulta para ver qué tan profunda es la caries que le está produciendo este dolor. Si es que a la vista clínica nosotros detectamos pues una cavidad que ha sido ocasionada por una lesión de caries. Entonces, cuando nosotros verificamos estas radiografías, porque siempre hay que tomar radiografías cuando el paciente refiere que tiene molestias, que tiene dolor, sean de repente por estímulo, que es cuando uno come y le duele, o de repente de la... Entonces, para verificar nosotros qué está pasando con el dientecito, porque a veces a simple vista no se puede verificar del todo, tenemos que tomar una radiografía. Entonces, en esta radiografía chiquita que se toma a los niños, ¿no? Nosotros verificamos qué tan extensa y profunda es la caries. ¿Para qué? Para ver si hay contacto con la pulpa. Porque si estas lesiones de caries o de repente fracturas que ha tenido el dientecito porque el niño se ha caído, que también puede ser otra indicación, ¿no? Otra situación en la cual se tenga que requerir hacer un tratamiento pulpar, nosotros verificamos en la radiografía si hay un contacto con la pulpa o si la pulpa está cerca a esta lesión de caries o fractura. Entonces, en esta radiografía nosotros podemos verificar esto. Si nosotros detectamos que hay contacto con la pulpa o está cerca, como les comentaba, nosotros indicamos un tratamiento pulpar. ¿Sí? El tratamiento pulpar se refiere a procedimientos que nosotros vamos a hacer en la pulpa del diente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pulpa ya se ve comprometida, se ve lesionada, se ve dañada, puede estar inflamada o inclusive necrosada, ¿no? Aquí ya usamos nosotros los términos de pulpitis, necrosis pulpar. Entonces, nosotros para verificar eso también hacemos preguntas a los papás. Preguntamos al paciente, ¿no? ¿En qué momento duele, pasado? Si por ahí de repente en la encía se ha presentado algún tipo de lesión, como unas bolitas. Acá, papás, hay que tener cuidado. Hay muchos papitos que llegan a la consulta porque no saben en realidad de qué se trata, ¿no? Y es básicamente cuando de repente ven en la encía unas bolitas blancas o unas bolitas bien rojas, ¿no? Que inclusive a veces hasta botan un líquido blanco. Entonces, nosotros vemos esto, inmediatamente tenemos que llevar a nuestros niños a un odontopediatra, a un odontólogo, ¿no? Para que sea revisado y sea medicado. ¿Por qué? Porque es de esto, o sea, ya se podría decir con los signos que les estoy indicando ahorita, se está hablando de una necrosis pulpar, de una infección producida por un té. Entonces, esto hay que controlarlo primero, ¿no? Antes de realizar un tratamiento, para que el tratamiento tenga una mayor tasa de éxito. Entonces, cuando nosotros verificamos estos signos a la hora de la evaluación clínica más la radiografía, ¿no? Y verificamos que hay una caries amplia, como la podemos ver en la radiografía que está en la imagen, por ejemplo, en la piecita de abajo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un tratamiento pulpar, que básicamente se trata de retirar parte de la pulpa o toda la pulpa del dientecito, ¿no? Para evitar que el foco infeccioso o la pulpa inflamada, ¿no? Siga produciendo dolor, siga produciendo infección en el dientecito y pueda dañar a las estructuras que están alrededor del diente de leche, ¿no? Esos tratamientos pulpares se hacen tanto en dientes de leche como en dientes de adulto, en dientes permanentes, ¿no? Pero en dientes permanentes es la llamada endodoncia. En el caso de niños, los tratamientos que se hacen son pulpotomías o pulpectomías.
Hay ciertos tratamientos que son parciales también, como los recubrimientos pulpares, pero básicamente lo que yo quiero explicarles es los tratamientos pulpares un poquito más invasivos, que son las pulpotomías y las pulpectomías. ¿Qué diferencia hay entre estas dos, papás? Las pulpotomías, ¿no? Se refiere a cuando nosotros, los odontólogos, retiramos parcialmente la pulpa. No toda la pulpa se ve comprometida, ¿no? En este proceso infeccioso, este proceso inflamatorio. Entonces, nosotros retiramos esa pulpa que nosotros creemos está produciendo las molestias, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos que hacer unas preguntitas, como por ejemplo, ¿en qué momento duele el dientecito? ¿Qué tanto duele? ¿No? Si molesta mucho o de repente no está molestando mucho, pero en la radiografía se ve que la caries es muy grande, entonces se realiza una pulpotomía para asegurarnos, ¿no? Entonces, en esta pulpotomía lo que se hace es parte de la pulpita y se dejan las pulpas, la pulpa que está dentro de los conductos radiculares. Los dientecitos tienen raíces, que son como unas patitas que están dentro del huesito, ¿ok? Entonces, por medio de ellas, por medio de esta pulpa, se nutre el diente. ¿Qué pasa? Que cuando se ve comprometida parte de la pulpa, ¿no? Y tenemos que retirarla parcialmente, nosotros dejamos esa pulpita que está en las raíces. Como se ven en las imágenes, esas manchas rojas, ¿no? Esa parte es la pulpa que queda dentro del dientecito, pero se retira la que está encima y luego eso se reemplaza con otro material, ¿no? Para poder restaurar el dientecito y el diente pueda funcionar y el dientecito pueda ser utilizado para masticar. Los tratamientos pulpares lo que buscan, si papás, es controlar la infección que puede estar produciéndose, la inflamación que puede estar empezando, pero también mantener al diente de leche. Recuerden que los dientes de leche son muy importantes, son tan importantes como un diente permanente. Y podría decir, como odontopediatra, que inclusive hasta más importantes que un diente permanente. ¿Por qué? Porque ellos van a cumplir muchas funciones. Aparte de la masticación, aparte de la estética, también tiene que ver mucho con la fonación. Si falta alguno de esos dientecitos, puede haber una alteración. También guardan el espacio para los dientes permanentes. En dientes de leche, las indicaciones para extraer dientes son cuando ya con el diente no se puede hacer nada, cuando ya los dientecitos vienen muy mal, ¿no? Y más que perjudicar, que beneficiar al paciente si se quedan, lo van a perjudicar. Sabiendo nosotros que de repente haciendo el mejor tratamiento que podamos, ¿no? No va a funcionar porque este diente ya está muy contaminado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos dientecitos que tienen estas bolitas que les comentaba hace un ratito, hay que hacer todo un análisis y hablar bien con los papás porque esos dientecitos ya vienen muy infectados. Cuando vienen estas bolitas y aparecen estas bolitas es porque hay una gran carga bacteriana y el dientecito presenta una necrosis pulpar, o sea, la pulpa está muerta, está necrosada. Entonces, imagínense que nosotros, a la hora de limpiar, ¿no? Utilizamos todos los irrigantes, todos los medicamentos posibles para poder controlar esta infección que se está produciendo, porque ya estamos hablando de una infección, ¿no? A nivel del diente y a nivel también del huesito, porque estas bolitas salen porque el hueso ya se ve comprometido. O sea, ya hay, se podría decir que hay supuración, hay pus en el hueso. Entonces, imagínense toda esa cantidad de bacterias que debe de haber en esa zona. Entonces, hay bacterias que son muy fuertes. Okay. Y por más, son muy resistentes y por más que nosotros limpiemos, irriguemos, mediquemos, no van a morir del todo porque son varias, no es que haya una, hay un montón. Entonces, lo que hay que hacer en este tipo de casos, controlar a los dientecitos que han sido tratados por medio de una pulpectomía, si es que ha sido posible hacerla. ¿Por qué? Porque a veces en las radiografías también nos llegan los dientecitos tan mal que el mismo organismo trata de eliminarlos antes de tiempo, a pesar que no les toque salir en ese momento, ¿no? Por ejemplo, una molarcita que debería salir, si el dientecito está sano, debería caer de un niño a los 11, 12 años, ¿no? Puede estar perdiéndolo mucho antes, a los 8, 7, hasta 6 años. ¿Por qué? Porque el diente ya está muy infectado por la caries. Hay mucha carga bacteriana. Entonces, lo que hace el organismo es tratar de eliminar ese foco infeccioso para que el diente nuevo que se está formando debajo no se vea afectado y también el sistema a nivel general, porque estas infecciones en los dientes son peligrosas en niños, son peligrosas, ya que todos los tejidos en niñitos son delgados y chiquitos. Entonces, papá, todo avanza más rápido.
¿Okay? Entonces, el organismo, ¿no? Tan sabio que es, lo que hace es, bueno, no están tratando a esto que me está produciendo tanto mal, entonces yo voy a tratar de eliminarlo, pero esta eliminación no se va a dar de un día para otro, se da con el tiempo. Y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Esas infecciones pueden ganar al dientecito o al organismo que está tratando de eliminar, ¿no? Y se puede agravar. Entonces, nosotros en las radiografías lo que verificamos es qué tan posible es tratar de salvar el diente o simplemente retirarlo, ¿no? Por ciertas indicaciones que nosotros vemos, ciertos requisitos, ciertos signos que nosotros vemos en las radiografías. Por eso es que las radiografías son muy importantes a la hora de diagnosticar, ¿no? Hay papitos que inclusive tienen miedo de estas radiografías por la radiación, pero déjenme contarles, papás, que estas radiaciones que se dan en estas radiografías tan chiquitas son mínimas, ¿no? Entonces no hay peligro de que vaya a, dañar al paciente de alguna forma, aparte que también se ven protegidos con ciertos chalecos que nosotros utilizamos. La radiación es poquísima y es un ratito, ¿no? Porque estas radiografías son segundos en que se toma. Entonces, a la hora que nosotros verificamos en estas redes, ¿no? Verificamos todo eso, papá. La lesión de caries, qué tan posible salvar al diente. Cuando nosotros verificamos, por ejemplo, que las raíces de los dientes que están siendo dañados por esta infección, por esta inflamación, vemos que las raíces están haciendo chiquitas, porque lo normal es que las raíces en niños sean largas, las patitas de los dientes, ¿sí? Como las pueden ver en la imagen, aunque en esta radiografía se ven un poco cortitas. En otra radiografía que vaya mostrándose, ahí les voy a enseñar, ¿no? Pero estas raíces son largas y son bien curvas, son como ganchitos, ¿ya? Entonces tienen que estar completas para poder hacer un tratamiento, o casi completas. Pero si vemos que se están reabsorbiendo, ya están chiquititas, nosotros vemos medidas. También si nosotros vemos que no va a ser suficiente, ¿no? Esta longitud de la raíz, por ejemplo, ahí como vemos en la imagen, vemos una raíz larga, completita, de un niño que ha tenido caries, la corona posiblemente se ha visto destruida por la caries, ¿no? Porque ya no le ven la forma del dientecito, ¿no? Parece como si estuviese cortada, como si estuviese fracturada. Entonces, lo que queda es la raíz y parte de la corona. Pero esta raíz, esta longitud que nosotros vemos, es importante para nosotros decidir, ¿no? Si tratamos el dientecito o no. No, porque a veces llegan pacientes que son muy chiquititos. Entonces los papás me dicen, doctora, pero si se les saca, va a estar mucho tiempo sin un diente. Va a tener, no sé, si el niño tiene 3, 4 años y esos dientes los va a perder, pongámosle, ¿no? A los 8 años, ¿va a estar cuánto? 5, 4 años sin diente en esa zona. Entonces lo que hay que verificar justamente es eso, si se puede salvar el dientecito. Para poder ¿no? Hacerle la pulpectomía, el tratamiento pulpar, descontaminarlo y luego poder recuperar el tecito y tal, que pueda más estéticamente se vea mejor. ¿Ok? Y esto se da más en test de papitos, en eso, hablar bien con el odontopediatra, el odontólogo. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Yo, Lisita? A ver, sigamos. Entonces, Ahora ¿sí se me se escucha, escuchó Yulisita? Creo que un se me poco está cortando. entrecortado, doctora. En la última parte se escuchó entrecortado, pero ya me parece que ya volvió a la normalidad. ¿Sí? ¿Ya Sí. recuperamos? Sí, correcto. Ok, listo. Entonces sigamos. Ok, entonces de eso se trata el tratamiento pulpar. Ya los tratamientos pulpares son importantes, papás. O sea, no porque un dientecito ya se vea con caries, pensamos ya en que hay que extraer el diente, que hay que eliminar el diente, porque no es así, no hay que ser tan radicales, ¿no? En el caso de niños sanos, ¿no? Que tienen oportunidad de hacer esos tratamientos y que pueden ser controlados. Es muy diferente, por ejemplo, cuando se trata a un niño de repente con una condición especial o con un riesgo sistémico alto, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene un problema cardíaco, que nosotros sabemos, ¿no? Nosotros los profesionales de salud sabemos que estos niños no pueden tener ningún foco infeccioso ni nada que los ponga en riesgo, ¿no? Como hacer un tratamiento, por ejemplo, que tenemos que controlar a ver si funciona, ¿no? Porque esos tratamientos, por ejemplo, ¿no? Las pulpectomías, que son un poquito más invasivas, en donde se saca ya toda la pulpa del diente,
¿no? Tienen que estar en controles continuos, porque como les dije hace un momento, hay dientecitos, ¿no? Que son invadidas por bacterias muy fuertes, muy resistentes. Entonces, si sucede esto y el tratamiento lamentablemente no funciona porque se le está dando la última oportunidad al organismo, al dientecito, para poder responder a estos tratamientos y no funciona, hay que retirar el diente y luego poner un mantenedor de espacio, ¿no? Que lo que va a hacer es guardarnos el espacio para el diente que luego va a erupcionar, el diente permanente, ¿no? Pero hay que tratar siempre de salvar los dientecitos de leche, porque estos son importantísimos, papá. O sea, no se trata acá de que, como es un diente de leche y se le va a caer, ya que se le cae, que le saquen mejor, ¿no? No es así. Aparte a los niños, tampoco no se les puede estar exponiendo a estos tratamientos donde requieren de anestesia, de repente de sedaciones, de anestesia general, ¿no? Porque es un riesgo. Entonces, mientras menos invasivos seamos, mientras más conservadores seamos, mejor. Pero hay ciertos casos donde tenemos que ser un poco más radicales, como les explicaba hace un momento. No hay niños que tienen riesgos altos, como pacientes con cardiopatías, pacientes con cáncer y otras enfermedades, o pacientes con condiciones especiales, como pacientes con síndrome de Down, pacientes autistas con retraso mental. Entonces, en estos casos donde ya es un poco más complicado poder tratarlos, ahí sí tenemos que a veces pensar en extraer antes que hacer esos tratamientos pulpares. ¿Ok? Pero todo eso se tiene que hablar y todo eso se tiene que revisar. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, vamos con las preguntas, Yulisita. A ver, ¿hay alguna por ahí? Sí, doctora, una de las preguntas que me ha llegado es, uno, si el tratamiento es doloroso. Siempre preguntan si es doloroso, ¿no? Y también si se va a necesitar anestesia para hacer este tipo de tratamiento. Ok, si hablamos de tratamientos pulpares, donde ya vamos a invadir la pulpa, la zona de la pulpa, de todas maneras va a requerir uso de anestesia. ¿Sí? Porque llegar ahí de por sí ya implica dolor. Y más si el paciente ya ha venido con dolor. ¿Sí? Porque tenemos que aliviar eso para poder trabajar. Y bueno, en el caso también de las sedaciones, no hay que confundir anestesia local, que es la inyección que nosotros ponemos en el lugar, con sedaciones. Las sedaciones a nosotros nos ayudan a que el paciente controle la ansiedad o se deje manejar de repente ya con un estado de en el cual él esté durmiendo o esté un poquito más controlado a nivel emocional, ¿sí? A nivel conductual. Pero no hay que confundir eso. A veces hay pacientes que requieren de anestesia local más sedación, ¿sí? A menos de que el paciente tenga alguna condición, como explicaba, un riesgo alto. ¿No? Pacientes con alguna enfermedad o con una condición especial que tengan que entrar a sala de operaciones. Ahí solamente es el uso de la anestesia que utiliza el médico, ¿no? El anestesiólogo, y ya no se le pone más anestesia, ¿no? Porque ya el paciente está dormido y está anestesiado generalmente. Pero en el caso de sedaciones, casi siempre que se hacen tratamientos pulpares, se tiene que poner anestesia. Es doloroso, depende del umbral del dolor de cada paciente, ¿sí? Hay pacientitos que les duele más, hay otros pacientitos que no sienten casi nada, porque en realidad las agujitas que se utilizan son agujitas muy pequeñitas, son bien delgaditas. Se puede decir que son como para bebito. Entonces, a la hora de nosotros hacer la punción, no es la punción la que molesta, sino la infiltración del medicamento, del anestésico. ¿Sí? Pero eso lo hacemos con mucho cuidado y eso ya depende también de la destreza del odontopediatra, del odontólogo que vaya a tratar a sus niños. Por eso es que siempre recomiendo que estos tratamientos lo haga un odontopediatra, porque también lo puede hacer un odontólogo si es que tiene la habilidad y sabe hacerlo. Pero un odontopediatra tiene un poco más de manejo con niños por la preparación que tiene. Entonces, justamente esta es la diferencia que yo quiero que los papás entiendan, ¿no? Anestesia local es una cosa, sedación es otra cosa. Un odontólogo general y un odontopediatra tienen diferente preparación, ¿sí? Correcto, doctora. Y luego de la curación, luego de que el diente ya lo han curado, ¿causa alguna molestia, algún dolor? ¿Se necesita comer algo en especial? ¿Algún cuidado especial? No, necesariamente no. En realidad, por ejemplo, si se hace una pulpotomía, ¿no? Luego del tratamiento no debe de haber ninguna molestia. A veces, nomás por el tema de la punción de la anestesia en la encía, puede quedar algún tipo de dolorcito, ¿no? Pero eso es controlado en el mismo día. Eso cicatriza como si fuera una heridita y ya no tiene que molestar más. Pero en el caso de una pulpectomía,
¿no? Que a veces se hacen dos, tres citas también por el tema de la conducta del niño, de la colaboración, y dependiendo del diagnóstico, porque, por ejemplo, si nos llega un pacientito con una necrosis pulpar, quiere decir que la pulpa está muerta y hay mucha cantidad de bacterias por esto, a veces tenemos que medicar antes de hacer el tratamiento o terminarlo. Entonces, esa instrumentación, esta limpieza que se hace, a veces, ¿no? Puede producir ciertas molestias luego de que se va el efecto de la anestesia. Porque en el momento en que la anestesia es haciendo, el efecto ahí no le va a molestar nada, ¿no? Porque está dormidito el diente. Pero luego de que ya pasa este efecto, pueden haber ciertas como punzaditas o dolorcitos que simplemente se controlan con analgésicos y nada más. Correcto. Doctora, también acá me pregunta, ¿cuándo se terminaría de perder el diente? ¿Cuándo se terminaría de perder el diente? ¿En qué sentido? ¿Luego de haber hecho un tratamiento pulpar? No, o sea, antes del tratamiento. ¿En qué momento usted ve si es que realmente ese diente necesita tratamiento o ya extracción? Ok. Justamente aquí va el uso de las radiografías. ¿Sí? Clínicamente, por ejemplo, si llega un paciente, ¿no? Yo verifico que el diente tiene una caries extensa, que probablemente sea profunda, que de repente ya está causando dolor, y de repente lo toco y veo que el diente se mueve. Entonces le tomamos su radiografía, ¿no? Y verificamos de que las raíces que le comentaba, que les contaba hace un ratito, están cortitas, se ve que el hueso ya ha sido bien comprometido con la infección que hay. Entonces, si nosotros vemos radiográficamente todos estos hallazgos, todos estos signos, y más para bien va para mal ese tratamiento, porque nosotros vemos qué tan factible es hacer un tratamiento por el pronóstico que va a tener. Si va a ser muy favorable o si en realidad no va a ayudar mucho, porque hay dientecitos que, como les contaba, llegan muy graves, que están muy mal. Entonces, no se va a poder rehabilitar, no se va a poder hacer bien un tratamiento pulpar, una pulpectomía, por ejemplo. No voy a poder trabajar, es muy probable que las bacterias que hayan acá dentro del dientecito ya sean muy resistentes, porque han estado mucho tiempo, la infección es grande, entonces preferible los retiramos y ponemos un mantenedor de espacio. Sí, porque cuando se pierden dientes antes de tiempo, hay que poner un mantenedor de espacio. Viendo también qué tanto falta de que el diente permanente funcione. Entonces, acá son varios pasos. No es que simplemente se cure el dientecito, se haga el tratamiento pulpar y ya nos olvidamos de ese espacio, de ese diente, ¿no? Entonces, hay que verificar varias cosas y esto es conversarlo con los papás también. Correcto. Doctora, la última pregunta, en realidad no la iba a hacer, pero creo yo que si me la preguntan es porque quizás no la han entendido de todo. ¿Qué es la pulpa? Me preguntan. La pulpa es el tejido vital que tiene el diente. Por medio de la pulpa el diente se nutre. Y por medio de la pulpa, ¿no? También el dientecito avisa de que hay algún problema en el diente. Por eso la pulpa es la que informa al cerebro que algo está pasando en el diente. Ella es la que produce el dolor, se podría decir. Entonces la pulpa es importante. Por eso es que hay tratamientos que también radiográficamente vemos, a veces no, lesiones de caries, donde tenemos la posibilidad de mantener esa vital, porque una vez que la tocamos a la pulpa, porque se supone que esa área tiene que ser estéril, no se debe de tocar si no es necesario, pero si nosotros vemos que ya hay inflamación, el diente ya está produciendo dolor o ya hay una infección, simplemente hay que retirarla o parcialmente retirarla, pero si es posible tratar de mantenerla, y para eso también hay tratamientos, pero hay que ver en una radiografía, hay que ver clínicamente qué signos, qué síntomas hay, ¿no? Para poder decidir esto y explicarle a los papitos, ¿no? Pero la pulpa es importante. Por eso es que ahora en el mundo de la odontopediatría, se podría decir, porque más se da en esta área, nos está haciendo cada vez más, se están produciendo, se están realizando más tratamientos mucho más conservadores, que tratan de que la pulpa se mantenga. O sea, si no es necesario, no se debe de tocar tampoco, ¿sí? Correcto. Muy bien, doctora, ya estamos por terminar el programa y tenemos que dar los consejos del día. Muy bien, entonces vamos con tres consejitos. El primero es con respecto a los tratamientos pulpares, ¿no? Entender la importancia de estos, porque son ellos los que van a tratar de salvar a los dientes para que estos se mantengan hasta que el dientecito permanente, que es el de adulto, se termine de formar y pueda erupcionar como debe de ser. El segundo,
es que, papitos, para que los niños no pasen por esas situaciones, porque de todas maneras un tratamiento pulpar, ¿no? Después de todo lo que les he explicado, no es un tratamiento complejo, donde el paciente tiene que colaborar. Va a sentir molestias, probablemente va a sentir dolor, se va a necesitar un tiempo prudente para poder trabajar, estoy hablando de hasta media hora a más de tiempo. Entonces, para que no pasen por toda esta situación, tenemos que prevenir. La prevención es importante. Todo esto simplemente se previene con buena limpieza, con una dieta, ¿no? Que sea ideal, que no haya muchos dulces, que no haya muchas cosas ácidas, muchas cosas duras que de repente también puedan fracturar a los dientecitos, ¿ok? Y también hay que tener a veces un poquito de cuidado también con los bebés, por ejemplo, porque me llegan muchos pacientitos que tengo de 1 año, 2 años, que tengo que hacerle esos tratamientos pulpares porque se caen, se golpean y se fracturan los dientes. Entonces, hay un momento en que las fracturas llegan a pulpa. Y si sucede eso, hay que hacer esos tratamientos pulpares. Yo sé que en niñitos, en bebitos chiquititos, es a veces complicado de controlar, pero hay que tener cuidado y que no se vayan a estar golpeando los dientecitos. Pero también, por otra parte, cuidarlos con el tema de las caries, porque casi siempre, como les dije hace un momento, comúnmente esos tratamientos pulpares se hacen por caries, debido a caries dental, que no han sido controladas a tiempo. ¿Ok? Y el tercer mensaje, la tercera recomendación, lo que les quiero dar es que si ya sus niños son indicados para tratamientos pulpares, explicarles a ellos no del todo claro, por así decirlo, porque también hay papitos que confunden el hecho de comunicar a los niños todo lo que se les va a hacer al pie de la letra. Vas a ir al consultorio, te van a poner una aguja, te van a hincar acá, te van a sacar acá, te van a mover acá, y por más que un niño sea colaborador, sea tranquilo, ¿no? Toda esta información puede causar ansiedad. Entonces, a nosotros nos ayuda, ¿no? Para no tener que recurrir a sedaciones, por ejemplo, ¿no? De que el paciente colabore. Y mientras menos información tenga del tratamiento que nosotros vamos a hacer, si es un caso así, por ejemplo, nos van a ayudar más porque nosotros manejamos ya toda esa información que tenemos que comunicar a los niños en el consultorio. A veces los papitos, por querer ayudarnos, cometen el error de dar más información de lo debido o dársela de la manera incorrecta, que al niño lo que hace más bien es producirle más ansiedad, por más colaborador y tranquilo que sea. Entonces, si sus niños ya requieren esos tratamientos, simplemente, de repente, inclusive, hablar antes con la doctora o doctor, ¿no? Y decirle, doctor, qué cosa le digo, qué hago antes para que ese día todo salga bien, ¿no? Y mi niño colabore. Entonces, lo mejor es conversar con el profesional para que les recomiende qué cosa tienen que decir y qué no. ¿Oye? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y nada, que las redes sociales, números, ¿cómo la contactamos? Muy bien, mi celular, ¿no? Ahí se pueden comunicar conmigo llamándome o mandándome mensajitos por el WhatsApp de repente al 999-879-240. Y también me pueden encontrar en Facebook y en el Instagram como doctora Claudia Paredes Quirós. ¿Ok? Cualquier cosita por Corre. ahí. Muy bien, doctora, nos estamos viendo entonces hasta el próximo miércoles. Nos vemos, Muy doctora, que bien. tenga buen día. Cuídense, Chau, Yelisita, gracias. Adiós. Bien, estábamos con la doctora Claudia Paredes Quirós, ya sabes, ella es odontopediatra y la puedes ubicar en su Facebook, Instagram, tal y como se llama, doctora Claudia Paredes Quirós, y consultar al 999-879-240. Sabe que la doctora está todos los miércoles a las 2:30 de la tarde con Odonto Niños TV. Me despido, conmigo será hasta el día de mañana y con la doctora, como lo dije, hasta el día miércoles. Nos vemos, que tenga buen día.